pasa, compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque. Bienvenidos, chicos, a esta increíble serie, la mejor serie que vais a ver de Pokémon Espada y Escudo. Chicos, estoy temblando, estoy nervioso porque no sabéis el pedazo de juego que vamos a jugar. Me pongo los cascos y empezamos, compitruenos. Fijaos, lo primero, elegir chico o chica. Esta vez vamos a ser chica porque ya fuimos chico en la serie anterior de Pokémon Escudo. Y ahora pues me apetece ser la chica y ver los peinados y toda la historia. Además de que si juegas como chico en este juego, puedes transformarte en Gladio con la ropa. Y si juegas como chica te puedes transformar en Lilia, ¿vale? Así que me apetece ser un poco Lilia. Y la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál sería más Lilia? Yo creo que esta, ¿no? Es la que más se parece a Lilia, así que vamos a hacer esta. Porque me sale a mí, chavales. Nombre, Eka, ¿no? Obviamente, como siempre, un poquito más de lo de siempre. Ahí está, Eka. Vamos para allá, hermanos. En efecto, vais a flipar. Y vais a flipar desde el minuto 1, chicos. Todavía no está completa la ROM. Iremos viendo mejoras conforme vayamos avanzando en la serie. Pero es que, chicos, o sea, no sabéis. No sabéis. Preparaos. No, preparaos. Se viene, ¿eh? No, empieza ya, ¿eh? ¿Pensáis que no? Empiezan ya las sorpresas. ¡Hola, compañero! ¿Qué pasa, hermano? Madre mía, tengo mucho que explicar, ¿eh? Tengo mucho que explicar, tío. De lo que es la serie, de lo que es el loque, de lo que es todo. Pero es que quiero empezar ya, quiero darle ya caña, compañeros. A ver, señor, ¿me vas a decir quién eres? Porque no sé quién eres. ¿Tú quién eres? Explícamelo. ¡Vamos! ¡Mira! Me dejo llevar por emoción. Para aquellos que aún no me conozcan, soy Masuda, Junichi Masuda. ¡Ojo! Este es Masuda. No he podido cambiar la skin, ¿vale? Me gustaría cambiar la skin, pero no he podido, así que ahí está. Disfrutemos del espectacular combate que nos deparará Folagor, el gran campeón. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Folagor con el pelo rosa, hermanos! Like. ¿Qué pone? ¿Pone like? ¿Like? Dejad un like, compañeros, dejad un like. ¿Con su Charizard rojo? ¿Ese Charizard es rojo, hermanos? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Y a quién se enfrenta? ¿A quién se enfrenta? Encuentro amistoso, ¿no? Folagor, aquí se acaba tu racha de victorias. La palabra derrota no existe en mi diccionario. Shamork, mira y aprende. ¡Ojito! ¡Ojito, Folagor contra Shamork, hermanos! No he podido cambiar algunos modelos, ¿vale? El de Shamork y el de Masuda no he podido, pero lo haré, ¿vale? Lo haré, no os preocupéis. ¡Flipad! Pokémon Espada, Dios, hermanos. O sea, es que esta intro ya merece entrar en los anales de la historia. Hermanos, Shamork, gracias por ese comentario que me dejó en el tráiler y gracias por ese apoyo que me das. Shamork es colega mío que le conocí hace bastante tiempo porque... A ver, coleguilla, ¿sabes? En plan, hemos hablado algunas veces. Le conocí cuando yo tenía como 500 subs y él tenía como 1000 o 2000. En plan, imaginaos desde cuándo... conozco yo a Shamork, pero bueno, le conozco muy poco, ¿vale? Hace mucho que no hablo con él y ya él está en otro nivel, ¿vale? Él está en otra liga. ¡Ojo, que llaman a la puerta! ¿Quién llama? ¿Javix? ¿Llama Javix a la puerta? ¡Ojo, Javix! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Eka? ¿Qué pasa, compañero? ¿Ese es tu móvil nuevo? Sí, me he comprado una pedazo de tablet Rotom de malditos locos. Mírale, es moreno, ¿eh? Es morenito. Y mi mamá es... rubia. ¡Qué guapo! Pues sí, por eso he venido lo más rápido que he podido a buscar a Eka. No vale la pena gastarse pegado a la pantalla. Total, en casa grabamos todos los encuentros. O los encuentros del señor Folagor. Folagor campeón. Shamork, que es el octavo líder. Javix, mi compañero. ¿Qué es esto? Son todo Poketubers, hermanos. El mundo de los Poketubers. Ahí está. Chicos, madre mía, qué intro. Yo sabía que la intro me iba a dar un microinfarto al comentarla, porque es que es estresante total. Vale, pues chicos, salimos de aquí. Ah, no, espérate, que hay que coger la bolsa y la gorra, se me olvidaba. Compañeros, bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque. ¿En qué consiste un VGC Loque, estaréis preguntándoos? Muy fácil, si visteis el tráiler os haréis una idea, y si no, pues ahora os lo explico. VGC Loque quiere decir que todos, absolutamente todos... los combates son dobles, son estilo VGC. ¿Qué quiere decir eso? Que tendremos que hacer muchas estrategias de VGC. Todos los Pokémon son random, en todas las rutas y en todos lados son random, excepto dos sitios. Los starters, ¿vale? Y obviamente los legendarios, creo que Zacian y Zamazenta, creo que son estáticos. Creo,
Creo, espera, espero no equivocarme. Son los únicos dos sitios donde los Pokémon son realmente los que deben ser. Por lo demás, todo lo demás es random. Ataques no random, ¿vale? Porque quiero hacer estrategias VGC bien, en plan poder enseñar MTs, poder pensar qué aprende cada uno. Entonces, los Pokémon tienen sus propios ataques, pero es cierto que hay Pokémon que están cambiados, que hay Pokémon que tienen los ataques diferentes. Así que habrá que hacer estrategias nuevas de VGC con los ataques nuevos o los tipos nuevos, porque hay tipos nuevos y formas galar nuevas. Dios, o sea, vais a flipar, chicos, vais a flipar, va a estar guapísimo. Una cosa que no he dicho y que es importante, es que podremos capturar dos Pokémon por ruta. ¿Por qué? Pues porque no hay muchas rutas en este juego. Básicamente, sí, está la zona silvestre y tal y cual, pero rutas como tal, creo que hay 10 en total. Y como hay tantos Pokémon súper chulos, pues me apetece tener un montón de Pokémon chulos que usar, y no 10 Pokémon y la zona silvestre. Así que, hermanos, preparaos porque se vienen muchas capturas. Va a ser un bloque muy difícil. Pensad que en combates dobles, o sea, en combates individuales ya es difícil, pero en combates dobles, que tienes que... te pueden hacer focus a un Pokémon. Te pueden hacer focus y olvídate, ¿sabes? O sea, tus Pokémon pueden morir a la de ya. Por suerte tenemos aquí un contador de muertes en el layout. Bueno, no sé si está por aquí o por aquí, no lo sé. Lo tenéis ahí en el layout, que por cierto lo hizo Tía Smile. Gracias a Tía Smile por esa intro, por ese layout grande. ¡Hola, mamá! ¿Qué pasa? ¡Hola, hijo! ¿Has venido con Eka? ¿Qué tal, Eka? Sí, soy su nueva novia. Digo, ¿qué? No he dicho nada. ¿Y Folagor todavía no ha llegado? Claro, es que Havix es hermano de Folagor en este juego. ¿Qué? ¡Pum! La locura, chicos. La locura. A ver, el lore no está muy cambiado. Un poco sí, hay cosas nuevas, pero bueno, ya lo iréis viendo conforme avance el juego, porque, ¡buah! Os va a flipar, chavales. Os va a flipar. Hay algunos modelos que no he cambiado, como habéis visto, el de Roy y el de Masuda no están cambiados, pero bueno, ya los cambiaré, no os preocupéis. Y la ropa nos la cambiaremos, por supuesto, porque habrá, ya os digo, skins de Lilia, skins de... Bueno, es que os estoy incluso spoileando cosas, chicos. Pero es que hay tantas cosas que no os puedo contar todas en el episodio 1. Ya las veréis, porque son brutales. Vamos a ver al campeón, a Folagor Pelo Rosa, que viene a la estación de Pueblo Park. Let's go. Lo que ahora no podemos hacer es capturar Pokémon porque no tenemos ni siquiera starter. Y hermanos, ahora veréis. Por cierto, ¿veis las texturas, chicos? Están hechas en HD. O sea, estas texturas son nuevas, no son las del juego original. Si queréis, comparadlo con el juego original y veréis cómo no es igual. Espectacular. O sea, yo estoy ilusionado, hypeado. Me ha ayudado gente a hacer esta ROM, ¿vale? No, por suerte, yo no sé todo lo que va a pasar en la ROM, ¿vale? Porque si lo supiera todo, pues sería... aburrido para mí, o más aburrido. Pero hay cosas que me van a sorprender, cosas que conoceré de primeras. ¡Ojo! ¡Ojo, Folagoro! ¿Qué tiene ahí? ¿La camiseta de Ekoken? ¿Esto qué es, hermanos? Un poco de promo, autopromo. Y ese Charizard, qué guapo el Charizard, compañeros, guapérrimo. Pon el like, ¿eh? Pon el like. Así que, hermanos, dejad un super like de Compitrueno por este Folagor Pelo Rosa con la camiseta de Ekoken. ¿Cómo estamos, pueblo? Para el campeón Folagor está de vuelta en casa. Seguiré dándolo todo en combate por vosotros, mi adorado público. ¡Viva nuestro Poketuber campeón! ¡Ojo! ¿Cómo saben que es Poketuber? Pues porque es el Poketuber más grande de Pokémon España. Y yo creo que del mundo, ¿no? La verdad que no lo sé, pero seguramente. Seguid entrenando a vuestros Pokémon y nunca lo digáis que no a un combate. Espero que algún día podáis ver... Bueno, que sí. Campeón. A ver si se ve la capa, chicos. A ver si se ve la capa. Porque en la capa hay sorpresitas. A ver si se ve. Por favor, que se vea la capa, tío. Necesito que se vea la capa. Es que hay una sorpresita muy fresca que quiero que vea alguien. Ahí está. ¡Ojo! ¿Se ve? ¿Se ve? No, la Liga Pokédrad. ¡Ay! Se ve muy poco. A ver si se ve en otra toma, chicos. No os preocupéis. A ver, la verdad es que me he puesto mi logo un poco grande, ¿vale? Mi personajillo ahí un poco gigantesco, que en primer plano, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa, campeoncillo? Mira, eres un campeoncillo, Havix, ¿qué pasa? A ver, enséñame esa capa, hermano. Quiero ver esa capa. ¿Y ese Charizard? Está guapardo, ¿eh? La verdad es que pensaba que iba a salir más rojo, pero... Bueno, no está mal, no está mal. Vamos, enséñame esa capa, hermano. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenéis! El logo de Tía Smile, el logo de la PCD. Suscríbete, pone que te suscribas. Pues suscríbete, hermano, que es gratis. Que es gratis, compañero. Tienes el botón. Y el logo también de Holders, ahí lo tenéis. Se ve, Holders, Liga Pokédraft, PCD y Tía Smile. Patrocinadores de
Folagor. No, de Folagor no, pero de Lionel, bueno, da igual, de mi juego, ¿vale? Les he metido porque son mis colegas todos y tienen que ver conmigo. Pues ahí están, qué menos. Oye, Folagor, ¿no te habrás olvidado de lo que... No, claro, un starter, claro que un starter. Chicos, se viene el momento starter. Ahí, aquí los tenéis, chicos. Prepararse. Porque no estáis preparados. No estáis preparados. Es que no estáis preparados. Echadles un buen ojo. Se viene. Ahí está Grookey. ¿No? ¿Grookey? Es que Grookey no está... ¡Mierda! ¡Grookey no está cambiado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Grookey no está... Bueno, vale. Grookey ha salido mal, ¿vale? Grookey ha salido mal. Lo siento mucho. Gajes del oficio. Debe ser que está mal actualizado. Los otros dos sí que están cambiados. Es verdad que Scorbunny no se aprecia mucho. Pero... ¡Ay! ¡Qué fail! ¡Qué fail, hermanos! No quería esto. Bueno, os lo puedo cambiar luego en cámara. De hecho, para vosotros sí que estará cambiado. No os preocupéis, que vosotros sí que lo estáis viendo bien, ¿vale? Os cambio el gameplay y a tomar por saco para que lo veáis bien cambiado. No hay problema. Pero ya la grabación va a ser esta. Sin problema. Venid aquí, pequeñajos. A ver, ¿qué nos cuentas, Folagoro? Hay que elegir uno de estos, chicos. Ha llegado la hora de que elijáis un Pokémon. Venga, let's go. ¡Dios! ¡Dios! Vale, hermanos. Se viene, ¿vale? Va a ser hasta aquí el capítulo de hoy. Va a ser un capítulo corto. Pero os tengo que explicar algo. Y es lo siguiente. Te dejo elegir a ti primero. Vale. Vamos a dejarlo por aquí, compañeros. Pero antes os voy a explicar por qué estos Pokémon son especiales. Scorbunny es tipo fuego eléctrico. Bueno, no, perdón. Scorbunny es fuego, Sobel es agua y Grookey es planta, creo, ¿vale? Pero las evoluciones no son como anteriormente, con el mismo tipo. Cinderace será fuego eléctrico, Inteleon será agua fantasma y Grookey... Rillaboom será planta lucha. Ya lo he dicho. Una vez sepáis estos tipos, hermanos, ahora está en vosotros elegir cuál queréis de estos starters que sea el que empecemos. Sea el que sea, yo voy a estar contentísimo. Tienen los movesets cambiados, por supuesto, para aprender ataques interesantes. Eso sí que no lo sé, no sé cuáles son, ni a qué nivel, ni nada por el estilo. Pero ojo, el pedazo de starter con el que vamos a empezar. Y hermanos, elegid, tenéis abajo una encuesta en la descripción, entráis en la encuesta y votáis por el que más os apetezca. Sobel, futuro agua fantasma, Scorbunny, futuro fuego eléctrico y Grookey, futuro planta lucha. Sí, el fuego eléctrico le revienta la tierra y el planta lucha le revienta el volador. Pero la vida es así, hermanos, es un loque. Vamos a pasarlo muy bien, va a ser espectacular. Y chicos, dejad un super like de compitrón, apretad ese botón como si no hubiera mañana y nos vemos en el próximo episodio donde elegiré el starter que vosotros mismos hayáis decidido. Así que nada, votad en la encuesta de abajo, dejad un super like y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Espada VGC Loque. ¡Chao! ¡Chao!